Aquí, Rich, en el 37º episodio de la serie de The Binding of Isaac Afterbirth. Y chicos, vamos a darle caña a ver qué tal se nos da. Vamos a intentar jugar con Blue Baby en difícil, a por Mega Satán. A ver si no arruinamos esa win streak, aunque es probable que sí, porque Blue Baby y además Mega Satán es difícil. Pero veamos a ver qué tal se nos da. Curse of the Blind, y empezamos con un ítem que es la la batería de 9 voltios, lo cual está interesante. Es un buen ítem, no para empezar, pero recordad que tenemos el Eden's Blessing y que está bastante guay. Uy, casi me golpeo ahí. Bien. Vale, tenemos otra caquita. O sea, podría quedarme aquí farmeando caquitas hasta conseguir todos los corazones azules para completar mi vida y después irme. Vamos a esperar. Ahí está. Magnífico. Vamos a romper todas las caquitas porque querríamos realmente conseguir el trinket de la caquita petrificada. Lo queremos lo antes posible. Bueno, lo bueno es que no tenemos que ir con prisa. Y eso es un punto a favor. Vale, con cuidadito, que no queremos que nos golpeen. De nuevo, vamos a esperar para conseguir una carga extra. Ahí está. Le damos caña y... estoy intentando ir a lo seguro, porque no quiero morir. Entonces, como podéis comprender, quiero ir a lo seguro. Vale, veamos a ver qué tenemos aquí en este ítem, en esta sala de ítem. Bien, de momento no le hemos recibido daño, lo cual es magnífico. Vale. Spider Boot. Hombre, Spider Boot de una carga, de una carga, de una carga, de una carga, de una carga. Puede estar bastante bien, la verdad. Puede estar bastante bien, a no ser que ahora me salga la caca petrificada. Puede estar bastante bien. La verdad es que sí, ¿eh? De una carga puede estar bien. Bien. Tenemos por ahí un trinket que sí que me gustaría recoger. Es el Stun Finder, que te aumenta las probabilidades de conseguir Crawling Space. De encontrarlos, más bien. A la hora de romper rocas, entonces... me interesaría bastante, la verdad. No sé cómo podríamos romper ahí para tener mayores probabilidades de conseguir varias cosas al mismo tiempo, pero sí, me interesa. Vale, vamos a ir por aquí de momento. Genial. Limpiamos esa sala, ese probablemente sea un campeón. Ya tenemos una bomba. De momento vamos a ver qué tal este colega. Al primero lo vamos a matar así, normalmente. Y a los dos estos los vamos a ralentizar. Oh, pues no me he movido porque pensaba que la iba a esquivar sin moverme, ¿eh? Ojo. No me he movido a propósito. Vale, veamos a ver qué tal el Hound, porque no es un enemigo sencillo. Y no tenemos daño. ¡Uy! Por los pelos. ¡Ay, qué pena! Muy bien ahí. Aún nos queda, ¿eh? ¡Oh! ¿Qué dices? ¿En serio? Me cabrea mucho el Hound. Venga. Venga, que le queda poquito, Rich. No recibas más daño, anda. Ahí está, venga, bueno. Growth Hormones, venga, venga, venga. No está tampoco tan mal, no está tampoco tan mal. Entonces, velocidad y daño. Esto está muy bien. Nos vamos a llevar este trinket porque de momento no tenemos ningún otro trinket. Y... vamos tocados, la verdad. Vamos tocados. Vamos a ver si en la tienda podemos encontrar algo guay. Creo que vamos a pillar el corazón azul y la carta. No está mal. Me vale. Me vale, porque aquí en el curso de Blind lo que más iba a comprar a lo mejor era una bomba para pillar una llave o algo. Pero bueno, yo creo que hemos hecho bien. Vamos a seguir, venga. Primer suelo, 4 minutos, ojo.
Bien, por aquí. Entonces, tendríamos por acá esta sala. Vamos a ver qué tal se nos da. Bien por ahí. Bien por ahí. Y tenemos una cartita de Imperor. The Imperor puede estar bien. Podría estar bien. Pero para usarla... Uy, ¿qué va a salir aquí? Ah, vale. Pero para usarla me gustaría tener un poquito de vida. De vida adicional. Para poder radear con el demonio. Porque vamos a tener la sala del demonio, vamos, casi fijo. No nos ha salido nada. Bien. Luego en este campeón. Vale, tenemos una runa de Algis. Tenemos una batería y un Joker. Ojo que aquí vamos a tener que tomar decisiones duras. O sea, sí o sí. Yo creo que lo que más nos interesa es llevarnos el de Imperor ya. Está complicado. A ver, ¿podríamos intentar hacer esto? A ver. Corazoncito. Bueno. Con un corazoncito le podríamos dar a The Emperor. Vale, este no nos puede tocar. Si nos toca, no la lía. Bien, vamos a ver si lo conseguimos. El problema es cuando lanza los cuatro agujeros. Venga, 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 venga. Ahí le damos todo lo que podamos. Venga, muy bien ahí. Cuando lanza los cuatro agujeros, los lanza a mucha velocidad. Y la verdad es que da bastante miedo. Venga, 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 venga. Ahí está. Bien. Pillamos esto. Que nos da. Hombre, esto está muy bien. Esto está muy bien. Vale. Me ha gustado mucho que haya salido ese ítem. Vale. Genial. Vamos a intentar conseguir todas las monedas que podamos en este suelo, porque tenemos que duplicarlas, porque vamos a llevarnos otros ítems. Vale, cuidadito con esta sala. Muy bien esquivando ahí. Vale, no queremos morir, o sea que tenemos que ir con cuidado, porque no sabemos qué campeones hay en toda la sala. Y dos golpes y muertos. Bien, ahí está, muy bien. Muy bien. Hemos matado a uno de los campeones. Lo estamos haciendo de momento muy bien, yo creo, ¿eh? Blue Baby es un personaje complicado y me gusta mucho Blue Baby. A mí me gusta mucho Blue Baby. Es un personaje que a mí me mola. Está, es original, chulo. Es divertido jugar con él, aunque puede llegar a ser difícil y estresante y complicado. Queda un enemigo, ¿no? Me percebe de estos. Bien, de momento no podemos entrar ahí, pero no pasa nada. Bien. Venga, venga. No quiero acercarme demasiado. Vale, y vamos a conseguir aquí otro corazón. De lujo. La cosa sería usar ahora el poder romper cosas en una sala en concreto. Entonces estoy mirando cuál es la sala que deberíamos de usar. Joker estaría muy bien, la verdad. Esta sala no estaría mal del todo, pero yo creo que la vamos a usar en esta de aquí. Yo creo que sí. Pues aquí le damos y ahora podemos destruir. Venga, moneditas, venga, moneditas. Venga, moneditas. Bueno, no está mal, no está mal, no está mal, no está mal. No está mal. Ok, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a gastar esta carta, que no la queremos. Y vamos a pillar esta batería. Y vamos a ir a la sala de oro. Siento que esté así un poco lento, un poco dudoso, pero estamos aún en un momento que lo estamos pasando un poquillo mal. Y quiero ir a lo seguro. Oh, sí, me encanta este ítem, Lasty Blood. Es la primera vez que me sale al principio de la partida. Muy bien. Nos va a aumentar el daño por cada kill que hagamos en la sala y nos lo resetea al salirnos. Ok, yo creo que ahora la cosa sería entrar aquí. Yo creo que sí. Vemos qué hay.
Pues yo creo que ahora le damos a Algis. Recogemos esa monedita. Vamos a entrar aquí. Bien, aquí hay 5 de estas de estos potes o vasijas. Así que vamos a darle aquí, lloreo. Conseguimos un corazón. Venga, esas moneditas. Vale. Y ahora le damos a multiplicar monedas. Yo creo que sí. Y nos llevamos el Joker. Y así que nos iríamos bastante contentos. Venga, vale. Esto es bastante brutal. Vamos a comprar restock. Es la primera run en la que compro restock al principio. Vamos a darle a esto. Y vamos a darle a esto. Tears up, genial. Azul y blanca, tears up. Ahora vamos a recoger esto y le vamos a dar en una sala que hay aquí. Que creo que hay potes. Con calma, pero lo estamos haciendo genial, ¿eh? Aquí. Vale, pues no ha habido suerte. Con calma, pero lo estamos haciendo genial. Y pues así nos vamos muy bien. ¿Qué es lo bueno ahora? Que si consiguiésemos alguna forma de conseguir un mogollón de monedas, esto lo podíamos, vamos, podíamos aprovechar esta oportunidad de tener restock en el segundo suelo. Pero mucho, ¿eh? Pero mucho, mucho, mucho. Tenemos también el penique este, Swallowed Penny, con el que podríamos también... Uy, si volásemos o si consiguiésemos una cartita de vuelo. Vale, vamos a intentar matar a los pequeños para conseguir daño. Ahí está. ¡Ole! Otra de estas, di que sí. Una runa de Dagaz. Vale, le vamos a dar real, oleo, Yo creo que sí. Venga, vamos a darle, venga. Le damos ya y así pues tenemos un poquillo más de vida. Vale, intentamos hacerle focus a uno para hacer... Uy. Vale, hemos matado a uno, genial. Ahora vamos a tener más daño, matamos a otro, más daño. Vale, esto pinta muy bien. Nos estamos poniendo rojitos. Nice, vamos a entrar aquí. Bueno, pues es una pena que tengamos esto, pero es lo que hay. Y estamos a punto de conseguir otra carga. Bien, cuidado con estos dips que son más complicadillos. Y aquí conseguiríamos una carga nueva. Magnífico, yo creo que le damos en la siguiente sala, No tenemos que preocuparnos porque no hay vasijas. Así que aprovechamos el daño adicional. Ahí está. Vamos con una build muy extraña en la que podemos tener mucho daño, pero solo en X momentos, no siempre. Entonces es bastante extraño. Y lo más raro es tener ese tamaño de pelotita de lágrima con solo... Con el color blanco. Se me hace muy raro. Vale. Habría que matar a la... ¡Ay! Habría que matarla a esa para ver si salía la batería. Pero no ha habido suerte. Eso no lo queremos. Peligroso haberlo estado tan cerca de cogerlo. Bien, a ver si aquí rápidamente podemos matar a uno. No, parece que no. Esto nos va a costar un pelín. A ver si ahí no lo cargamos. Ahí nos vamos a cargar a 1, a 2, a 3 y a 4. Oh yeah. Y seguimos para arriba. Para arriba no tenemos nada. Pues por aquí. Aquí a lo mejor conseguimos una bomba. Muy bien. Y vamos a ver qué tenemos por acá. Bien. Me acabo de dar cuenta de que he cogido el trato del demonio. Bueno, hay que conseguir entonces la llave de otra forma. Uy, esto me lo acaban de complicar muchísimo. Esto me lo acaban de complicar muchísimo. Vale, o sea, la he liado y ahora tengo que solucionarlo. Ok. Bueno, es que he visto ese ítem y lo he cogido instantáneamente sin pensar. Qué pena. Vale, a ver si conseguimos la llave de alguna otra forma. Ya sea con Datsuki o con la carta. O la carta no me ha salido nunca aún. Lo mejor sería hacerlo con la sala de sacrificio, la verdad. Ok.
Hay un aumento de vida, no es mucho, pero vale. Y ahora podríamos darle al Joker, la verdad. Podríamos darle al Joker. Vamos a darle al Joker. Antes de darle ninguna de estas píldoras, piénsate bien qué es lo que vas a hacer. ¿Qué te cunde? ¿Te cunde coger primero el gato? ¿O no? De hecho, sí, me cunde primero coger el gato. Me voy a quedar a uno y luego me ponen seis. De la otra forma me pondrían nueve y me quedaría a uno. Bien hecho, con calma se hacen bien las cosas. Puberty. Triple interrogación. Bien. Con cuidado de no recoger eso. Ok, tenemos cosillas interesantes. Con cuidado de no recoger esto de nuevo. Bien. Tendríamos cosillas interesantes. No quiero entrar en la tienda aún porque no tengo monedas suficientes como para hacer algo guay. Tendríamos nueve vidas ahora, lo cual es importante, por si pudiésemos hacer algo en las salas de sacrificio. Como sea, vamos a aprovechar que tenemos este daño adicional de Abaddon para limpiar estas salas. Una llave por aquí, que la necesitamos. La verdad es que vamos necesitados de cosillas. Lo mismo entramos en esta sala de abajo, porque es que vamos necesitados de cosillas. Y con estas lágrimas que conseguimos con matar, la verdad es que sí. Bien, una bomba, pues. Oye, una bomba por una llave no me parece demasiado bien, pero vale. A ver si me dan algo adicional después. Vale, hemos matado a uno, hemos conseguido más daño. Uno fuera, otro fuera, otro fuera. Y ahora ya las siguientes rondas destruimos. Bien, vamos bien. Lo que pasa es que ahora tenemos que probablemente conseguir la llave mediante una sala de sacrificio. Y para eso necesitamos muchos corazones. Ahora mismo podríamos conseguirlo, la verdad, pero me quedaría muy mal. Me quedaría muy mal. Entonces yo creo que de momento vamos a pasar. Vamos a entrar a la sala de sacrificio de todas formas. En esta de aquí, sí. Aquí hay un par de píldoras. One makes you larger y esto. Pero vamos, bueno, no pasa nada. Cuatro bombas. Vamos a ver, por aquí a lo mejor está la sala de... Vamos a ver si está aquí la sala secreta. Bien. Vale. Me trolean bastante, la verdad, con esa pila ahí. Vamos a ver si encontramos la sala super secreta. La sala super secreta podría estar aquí. Bien. Aquí no podría estar. Podría estar aquí. A ver qué hay. Toma ya, justo lo que quería. Justo lo que quería, chicos. Justo lo que quería. Toma ya. Qué bien me ha salido. Vale. Hacemos así. Hacemos así. Tammy's Head. Tammy's Head ya es fuerte. Una monedita y eso por ahí. Bomber Boy. Conseguimos más bombas. Muy bien. Me gustaría mucho volar. Para coger todas esas monedas. Vamos a intentar venir por aquí. Y ahora vamos a entrar aquí. Diplopia, tío, Diplopia. Ay, Diplopia. Diplopia, Diplopia. Vamos a coger esto. Vale. Venga, vamos a hacerlo. A ver si hay suerte, chicos. Vamos a ver si podemos aquí liarla, chicos. Bien. Vamos a ver qué sucede. Vale, me golpeo. Me golpeo. Me golpeo. Me golpeo. Me golpeo. Nos tepean a la sala del demonio. Lo cual eso ha sido malo. Vale, esto ha sido bueno. Vale, cuidado con las troll bombs. Bien. Si me doy ahora, muero. Si me doy ahora, muero. Y eso no lo queremos.
No sé cómo podemos hacer esto. No sé cómo podemos hacer esto, porque es que... Si me doy y muero, spawné un ángel, se va a desaparecer el ángel. Y eso no nos serviría de nada. Eso no nos serviría de nada. Vale. Aquí tenemos la solución. Vale, ahí teníamos la solución. Bien, bien, lo hemos hecho bien, lo he hecho bien. Estoy ahí muy, muy concentrado, para ver qué es lo que tengo que hacer. Estoy muy, muy concentrado para ver qué es lo que tengo que hacer. Bien. Ahí está el ángel. Bien, lo hemos hecho magnífico de momento. Que no me golpee, por favor. Vale, bien. Que no me golpee. Que no me golpee. Bien. Vale, un poquito más. Bien. Vale, teníamos la primera llave por aquí. Si me golpeo de nuevo. No, tío, esto no. Vale, me sirve absolutamente igual. Qué suerte acabo de tener, que me sirve igual. Puedo coger esto por aquí. Sí, me sirve igual. Puedo hacer así ahora. Nice. Y ahora puedo venir por aquí. Diplopia de mi vida, diplopia de mi corazón. Y ahora podemos hacer esto así. Vamos a probar a poner esto aquí, por si acaso. No vaya a ser. Y con esto nos debería de llegar, ¿eh? Con esa vida. Entonces, ahora sumonaremos de nuevo otro ángel. Está costando, ¿eh? Ahí está, y ahora no hay que liarla, ¿eh? No hay que darle a la... Este ángel es complicadillo. Madre mía, cómo me está liando. Bien. La cosa es no tocar los pinchos, porque si os toco los pinchos, muero. Vale, bien ahí. Tiene efecto de miedo. Vale. Buah, me está gustando muchísimo esta run, chicos. Porque creo que lo estamos haciendo muy bien. Además estamos jugando bastante bien. Me refiero a esquivar y tal, tomar decisiones, estrategia. Estamos jugando muy bien. He tenido un gran error y he sabido... ¡Ole! Lo hemos esquivado también bien. Lo tenemos, ahí está. He tenido un gran error y he sabido... librarme del error. Entonces estoy súper contento con eso. Y... ¡Epa! Queremos ir un momento a la tienda. Porque podríamos jugárnosla un poco. Venga, a ver si hay suerte. No. Rules card. ¿The Hanged Man me sirve de algo en este suelo? ¿Puede ser que sí? ¿Que era en este suelo en el que necesitaba volar para conseguir las cacas de oro? No era en este suelo, era en el anterior, ¿verdad? Esto es Caves. No, va a ser en este, ¿verdad? Oh, yeah. Bien. Aún hay una esperanza, chicos. Estoy intentando conseguir Blank Card y duplicar de monedas, porque entonces... Breaking Run. The Devil. Temperance. ¿Esto qué es? Joker. Blank Card Joker, creo que está bastante bien, la verdad.
Vamos a darle, yo creo que cogemos esto por aquí. Temperance. Y hacemos esto así. Bien. No, el trinket, el trinket, el trinket, el trinket, el trinket, el trinket, el trinket. Bien. Esto es una breaking run ya. Si yo ahora consigo un corazón. Vale. Vale, tenemos 30 monedas. A ver si pudiésemos Stars. Siempre es... A ver, podríamos hacer ahora así. No quiero comprar esa bomba, la verdad. Vamos a salirnos por aquí. ¿Qué tenemos? A ver, tenemos dos de corazones. No nos sirve de nada. El Joker lo dejamos por aquí. A ver, vamos a hacer así. Multiplicar bombas, le damos ya. Deliver, le damos ya. Death, le damos ya. The Empress, le damos ya. The Stars, no le damos. Y The High Priestess, le damos y nos salimos. Bien. Bien. ¿Qué tendríamos ahora entonces? Tendríamos esta carta por aquí, que no la queremos. Ahí está. Y tendríamos la posibilidad de conseguir un corazón azul, así. ¿Y cuánto conseguiríamos haciendo esto? Conseguiríamos uno y dos toques. 5 monedas. Vale. Esto me cuesta 5 monedas. ¿Qué ocurre si ahora hacemos así? 5 moneditas. Vale, vamos a probar de nuevo. Porque creo que con paciencia esto ya es una breaking run. Tranquilo, sale un corte. Si esto convierte en una breaking run, en este episodio no será como el anterior. Haremos un pequeño corte. Yo creo que esto es una breaking run. Lo que pasa es que voy a necesitar de paciencia. De bastante paciencia. Porque en cuanto me salga un dime. Vamos a ver. Claro. Lo que yo os diga. Ahora acabamos de conseguir una monedita. ¡La cap! Vale, si hacemos ahora así. Vale. Veamos a ver ahora qué tal los resultados. Bien. Hemos pasado de 20 monedas a 38. Vale. Entonces ahora podemos comprar esto así. Vale. Pues nada, chicos, me quedo por aquí granjeando monedas. Y en cuanto pueda comprar cartas y tal, le damos caña, porque esto es una breaking run. Vamos, ya, o sea, os lo confirmo ya, que esto es muy, muy guay. Muy bien, pues como podéis ver por aquí, esto va de lujo. Y estoy consiguiendo un mogollón de moneditas. Fijaros ya cuántas tengo. Ahí está, tenemos por aquí un... Es el segundo Sticky Nickel que obtengo. Vale, vamos a, por seguridad, coger un corazón o dos. Ahí está, uno y dos. Y ahora vamos a pillar esto por aquí. Nos alejamos. Recogemos esto por acá. Bien, y nada, ahora le damos caña a las cartas. The Lovers no nos sirve. The Devil no nos sirve. Esto pues sería como una carta que nos abre todas las puertas, que sería básicamente como Death's Key con Blankard. The High Priestess no nos sirve. Bien. The Hanged Man no nos sirve tampoco. The World no nos sirve tampoco.
de Hierophant sí nos sirve. De hecho, con Hierophant, si hacemos así, a esto ahora ya sería mucho más ridículo. Ahora sería esto mucho más ridículo, Sí. Bueno, como podéis observar, esto ahora ya es muchísimo más OP que antes. Fijaros todos los corazones que tengo. Ahora voy a conseguir infinidad de moneditas, porque voy a hacer así. Fijaros, quiero que lo veáis, tranquilos. No voy a hacer cortes y lo voy a hacer, bueno, voy a editar guay para que no os aburráis, ni se os haga pesado ni demasiado largo. Pero quiero que vayáis entendiendo todo el proceso que conlleva hacer una Breaking Run. Entonces, ahora he conseguido todos estos corazones sin tener que gastarme el dinero que he conseguido ahora. Entonces puedo seguir generando dinero. Vais a verlo ahí. Bien. Ha salido un dime. Magnífico. Y ahora pues nada, simplemente a recoger moneditas. El siguiente paso es encontrar una cartita de... Anda, si tenemos el 99, madre mía. Vale, entonces ahora Blankard Hierophant aquí. Y nada, me quedo por aquí hasta que consiga la cartita de duplicar monedas y después ya nos vemos recogiendo todo lo que queramos. Lo que me faltaba. He comprado sin querer el mapa y me ha salido este ítem. Así que esto ya es aún más brutal. O sea, esto ya es una barbaridad. Nada, era lo que me faltaba. Conseguir monedas así es una locura. Es una locura. GG. Vale, con esto y Blankard hacemos así. Y monedas infinitas. Vale, a comprar, chicos. Venga, Blue Map, Compass, Enders Options, claro que sí. Venga, pues multiplicamos por aquí esto. Hacemos así. Ups. Así, genial. Multiplicamos. Vale, vamos a limpiar esto un poco de moneditas porque está molestando. Entonces sacamos el Hierophant aquí. Vale, esa es la cartita de Hierophant. Es la de... Nos llevamos el trinket. Lo dejamos aquí también. Vale, nos llevamos la cartita esta. Esta carta la dejamos también por aquí, que no la queremos. Bien, no queremos que esté ahí molestando. Joker, lo dejamos por aquí. Ups. A ver, cuidado ahora con la tic. No hay que cogerla. Bien, dejamos el Joker aquí porque nos va a servir mucho. El 2 de diamantes lo dejamos por ahí. Y esta, la verdad es que le podíamos dar ya. No nos ayuda demasiado. Entonces, recogemos ahora esto de aquí. El stopwatch no lo quiero, la verdad. Vamos a terminar recogiendo cosas que no queremos, por desgracia. Esto sí lo quiero. Vale, ahora vamos a recoger todo esto. Vamos a donar aquí todo lo que podamos. No creo que me dejen donar mucho, pero bueno, vamos a donar todo lo que podamos. Venga, hasta 700.000. ¡Ey! Pobre maquinita de donaciones. Bien. Venga. Bueno, me está dejando bastante, la verdad. Estoy contento ya. Si me dejas hasta 650 ya sería, vamos, una pasada. Ya pues, estoy teniendo bastante suerte. Bueno, muy bien. Bien, ese es un sticky nickel. No lo puedo recoger. Vamos a hacer así. Terminamos de recoger ya todo esto. Por ahí. Y por ahí. Genial. Vamos a apartar. Uy, no quería coger eso. ¿Qué es esto? Chaos Card. Podemos ir con Blankard Chaos Card, lol. Vamos a dejar aquí la Chaos Card por si acaso. Bien. Y vamos a coger esto que no lo quería. Bien, y lo que quiero es dejar eso limpio. Quiero dejar esa sala limpia para comodidad del futuro. Creedme, es algo que debéis de hacer siempre en vuestras Breaking Runs, ser ordenados y hacer todo lo posible para que no se ensucie todo. Entonces vamos a hacer así. Genial. Y lo que vamos a hacer ahora es coger esto. Así. Y con esto ya podríamos hacer así, así. Y así, y así. Y bueno, por desgracia que van a quedar estos dos corazones rojos aquí en esta esquina. Pero bueno, es lo que hay.
Es un consejo muy bueno, ¿eh? En serio, sed ordenados cuando hagáis breaking runs. Todo lo posible. Oh, Dios, Sackhead. Madre mía. Bueno, lo que me faltaba. Vale. Pues hacemos así. Bien, bueno. More options. Ok, caos. Me la puede liar mucho, ¿ok? Me la puede liar muchísimo. Entonces, de momento no le vamos a dar. De momento vamos a coger el stopwatch. El Lowing Hourglass lo vamos a recoger también. Steam Sale, di que sí. Entonces ahora multiplicamos. Y multiplicamos de nuevo. Y cogemos Steam Sale, que va a ayudar. Funny Pack, para hacer esto aún más bestia. Mom's Key. Esto, pues a lo mejor nos convertimos en mamá. No. Vale, esto si lo queremos, nos va a permitir llevarnos dos cartas. BFF. Esto, pues mira, le damos así. BFF. Lo queremos. Eso también lo vamos a querer. Entonces hacemos así. Esto también lo queremos, venga. Y esto también. Y esto también. Y esto nos daría ahora trinkets infinitos. Entonces, mi pregunta es, ¿quiero algún trinket en concreto? Pues podríamos querer algún trinket en concreto. Podríamos querer algún trinket en concreto. Estoy pensando en cuál. Estoy pensando en cuál. De momento vamos a seguir comprando, venga. Vamos a seguir comprando por aquí. Vale, eso me sirve, ¿eh? Eso me sirve. Entonces vamos a hacer esto así. Y vamos a hacer esto por aquí. Y nos llevamos una doble carga, que puede estar muy bien. Uno más uno es un ítem magnífico. Esto no está mal. Esto pues tampoco está mal, lo cogemos. Las escaleras también las pillamos. Bogobombs lo pillamos también. Pandora's Box en este suelo. Esto es Caves 1, nos va a dar un ítem y dos corazones. No, solo un ítem. Pues lo recogemos ya. Y multiplicamos por aquí las monedas. Bien. No me gusta nada este ítem, pero lo cojo. PhD está bien, lo recogemos. ¡Oh! Esto nos va a quitar la curse. Genial. A ver, ¿qué es esto? No multiplicar espadas. O sea, espadas, llaves. Vale, pues le damos. Y pillamos por aquí placebo. Nada, no me interesa. Aquí, pues nos va a generar cuatro cartas. ¡Oh, Dios! ¡Dagaz! ¡Uy, uy, uy! Casi. Vale, nada. De Tower le podemos dar por aquí. Que poco me gusta el... La que poco me gusta la maldita... La linterna. Está la... Dios, es que no me gusta nada. No me gusta nada ese ítem. De High Priestess le damos y nos salimos. Dagaz, pues de momento pues no le damos, chicos. O venga, le podemos dar si queréis y no lo quitamos de encima. Vale, tendríamos por aquí este ítem que generamos moscas. What? What? Vamos a ver si de aquí salen runas. Yo creo que no pueden salir runas, pero vamos a ver si salen. Y en el hipotético caso de que no salgan, nuestra misión va a ser conseguir un Cracked Dice. Con el Cracked Dice podríamos... De aquí no van a salir runas, ya lo estoy viendo. Judgment me podría servir para algo con Blankard. Vamos a probar suerte. A ver. De hecho, vamos a comprar otra de estas. Vamos a multiplicar moneditas. Vamos a ver. Venga, podemos darle aquí caña a ver qué para, a ver qué pasa. Como veis, esto va a ser una locura ahora. De hecho, lo que podríamos hacer ahora es lo siguiente: comprar esto así y esto así. Bien. Vale, podemos darnos así dos veces. Nos dan leche. Pero eso probablemente no nos hayan dado normal, ¿eh? Dos de leche ya es raro, ¿eh? Bien.
Vale, vamos a coger aquí cosas que nos están dando guays. Bien. Un saquito por ahí. Otro saquito por ahí. ¡Oh! ¡Change, change! ¡Toma ya! Vale, esto era lo que necesitábamos. Entonces ahora venimos aquí. Y, importante, nos llevamos la... la cartita esta, o sea, el activo, nos lo llevamos aquí. Lo dejamos aquí, porque es básicamente lo que nos permitiría conseguir dinero de nuevo. Y nos quedamos con la blank card, en efecto. Ya no necesitamos el trinket, porque tenemos esta magnífica runa que está aquí. Súper bien. Cogemos esta batería. Y pues le damos. Oh sí. Oh sí. Esto se va a poner muy interesante. Se va a poner muy, muy interesante. Vale, vamos a coger solo cosas que nos hagan OPs. Entonces vamos a recoger esto, que nos va a aumentar el daño. Y vamos a recoger Hive Mind, a ser posible. Ahí está. Bien, y Petro de nuevo. Bien, vamos a recoger Spoonbender. Vamos a recoger esto. Y esto. Y esto. Y eso no lo queremos de momento. No sé si recoger... Anda, el de arriba me gusta mucho, este, el del... Ese me gusta mucho, ese ítem. No sé si recoger las... guadañas, yo creo que no. Que no debería. Así que... nada, el Darboom nos lo pillamos. Sí. Que nos va a soltar ahora corazones azules. Pilla por ahí corazones azules, colega. Bien. Pues nada, me ha soltado dos arañas, no pasa nada. Y vamos a hacer de nuevo Petro. Hay un ítem que nos da daño y vida, pero da igual. Proptosis lo pillamos. Tendríamos ahí Dusky. Vamos a ver si podemos pasar por aquí. Sí, podemos pasar por aquí. Y recoger The Body. Ahí está, muy bien. Y Capricornio estaría bien cogerlo también. Vamos a hacer así, genial. Vale, y le damos de nuevo a Petro. Ok, me gusta bastante el ítem este de aquí, de Mom's este. Y Cricket's Body me gusta bastante también, vamos a recogerlo. Estoy haciéndome una build personalizada, o sea, esto es una build personalizada, estoy cogiendo lo que me apetece. Tenemos aquí un ítem especial, lo acabo de ver. Ostras, ya tiene una pinta esto, Vale, vamos a rerolear de nuevo. Sadonion no me apetece, la verdad. Este sí que me apetece. Es un tier delay. Vamos a recoger este también. Y vamos a pillar este. Y pillamos este de aquí también. Pillamos este de aquí. Ahí está. Y ahora hay que multiplicar moneditas. Bien, el tractor beam, la verdad es que no quiero pillarlo. Entonces vamos a recoger. Con cuidado. Ahí está. Bien, no, nos hemos convertido en Seraphim, guay. Venga, pues Petro, yo creo, Yo creo que sí. Aunque el Sadonion no estaría mal recogerlo tampoco, El Sadonion. Vamos a intentar pillarlo, venga. Vamos a darle. A ver. Nada, de aquí no quiero nada, la verdad, Number one podría estar bien. Y por lo demás, Maggie's Bow, este. Lo mejor sería venir, pues, por aquí comprando bombas. Ahí está. Y ese otro ítem, pues, lo siento por comprar bombas, pero es para asegurarnos. Ah, no, el Zodiac no está mal, El Zodiac no está mal, ese ítem. Vamos a recogerlo. Bueno, no, yo creo que no, que nos da un efecto aleatorio del Zodiaco, de todos los símbolos del Zodiaco que hay. Vamos con Tiny Planet. No sé si quiero ir con Tiny Planet. Podría estar gracioso. Creo que no. Vale, aquí tenemos algunas cosas guays. Vamos a recoger por aquí el daño pequeño y el daño pequeñito. Recogemos también esto de aquí. Y esto de aquí también, que son monedas. No, ese no lo tenía que haber recogido, disculpad.
Y la flor esta te da ¿qué te daba? Un boost de stats. Wow. Wow. Vale, mola mucho, ¿eh? Bien, Cricket's Head. Oh, Dios, por favor. No quiero ir con eso lleno de compañeros, la verdad. Así que vamos a darle ya. Wafer lo queremos. Wafer lo queremos. Y el aumento este de vida también. Momsai también lo queremos. No le quiero, así que reroleamos. Queremos la guillotina y queremos este también. Y ahora vamos a multiplicar moneditas. Roleamos. Pillamos estos dos ítems porque son activos. Oh, qué bueno este de aquí. Continuum no lo vamos a pillar. Bien. Y pues nada, estamos aquí haciendo nuestra build personalizada, que es lo que mola. Vale, vamos a recoger este de aquí. ¿Qué es eso? Lil Wurdy, nada, no lo queremos. Bien, y Petro de nuevo. De aquí no quiero nada, la verdad. No quiero nada. Vamos a hacer así. Y Petro de nuevo. Holy Mantle, la verdad es que sí me apetece. Y... Nah, no vamos a ir con el... Nah. Bumbo, Bumbo es gracioso. ¿Pillamos a Bumbo? Vamos a pillar a Bumbo, venga. Vale, aquí tenemos un activo, lo recogemos. A Bumbo. Venga, pues le damos. Hay P.E.K.K.A que estaría gracioso. Las homing bombs me gustan bastante, la verdad. Así que vamos a pillarlo. Y Mr. Mea también. La técnica de Ludovico creo que no es una RAM para pillarla. Lo siento, es un ítem que me encanta, pero va a ser que no. Lo que sí es que vamos a recoger aquí este. Y por hacerme la vida un poco más fácil, vamos a entrar y salir. Ahí está, genial. Y P.E.K.K.A tampoco lo vamos a pillar, así que Petro de nuevo. No me interesa Monstruo Slang, la verdad. Entonces vamos a pillar esto por aquí. Y vamos a pillar Scapular. Por si queremos aún más Breaking Run. Razor Blood Rites, no estaría mal. Este tampoco estaría mal. Pífora estaría bien, la verdad. Vamos a pillarlo. No me gusta mucho el ítem, pero bueno. Speedball, me da más velocidad. The Relic, ítem fantástico. Y tranquilos, estoy pendiente de las monedas. Así y así. The Mind es un ítem que me gusta bastante. Vamos a recogerlo. Epic Fetus, nope. Así que, reroll. Oh, se acabó. Bueno, me gusta lo que hemos conseguido. Venga, ahí está. Vale, no, está acabado. Está acabado, entonces. Nos cargamos ya la monedita, el multiplicar monedas. Y nos llevamos el Joker. Joker Change. Venga. Magnífico. Eso sí, tal vez me gustaría recoger aquí. Lo bueno de esta run es que no tenemos un maldito hilo de compañeros infinito. Tenemos, pues, más o menos algo normal. Entonces, eso mola demasiado. ¿Vamos muy fuertes? Nah, en realidad no vamos muy fuertes. Os he mentido. Vamos muy, 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 muy fuertes. Vamos a ver, tenemos por aquí una biblioteca. ¡Woo! Genial. Vale, vamos a pillar este. Como veo, en la sala del demonio vamos a tener fiesta. Entonces, eso podría estar guay. Toma ya. Eso sí, eso es una fiesta, ¿eh? Bien, vamos a entrar por aquí. Me gustaría que me saliese Godhead, si os soy sincero. Pero no lo veo viable. Bien, por ahí. Madre mía. La cantidad de cosas que salen es brutal, ¿eh? ¿Qué tenemos por aquí? Dos de leche. Bien. Hola. Adiós. Hola. No hay nada. Vale, por aquí tampoco. Un par de eso, no me sirve de nada. Vamos a entrar a la tienda por si acaso nos sale ese caos. Y lo pillaríamos ahora, tal vez. Si nos sale caos, yo creo que sí, que sería una buena estrategia. Vamos a recoger esto por si acaso.
No, no, vale, no sale nada. Vamos a recoger por aquí moneditas que salgan. ¿Qué es esto? Nada, multiplicar llaves no me sirve de nada. Y por aquí quiero moneditas. Vale. Es verdad, hay que alimentar al Bobby este, al Bumbo. Vamos, Bumbo, come monedas. ¿De qué nivel lo tenemos? Lo tenemos de nivel 2, creo. Nivel 3. Venga, Bumbo. Oh, un corazón dorado. Ok. A ver si pilla ahí monedas. Vamos, Bumbo. Venga, vamos a darle caña aquí. Vale, aquí sí que podríamos hacer cosillas, ¿eh? Vamos a seguir roleando, lo creo. Sí, vamos a buscar baterías y vamos a rolear. No me mola nada de eso. Vale, mola. Nunca, creo que nunca he hecho algo así en una sala de boss. Mola. Mola mucho. Nos podríamos pillar el daño ese. Bah, era 0, poco, o sea que... multiplicar monedas, me sirve. Y tenemos que ir al Joker, por cierto. Vale, vamos a ver si por aquí hubiese... Ahí hay otra. Vale, pues podemos ahora atravesar por aquí. Y a ver qué sale ahora. Nada. Vale, 1 de daño, nos lo llevamos. Magnífico, nos tiene que salir Magic Mushroom aún, ¿eh? Soy consciente de eso. Lo bueno es que vamos a poder ahora hacer ahora infinitos rerolls en la sala del demonio. Vale, lo hemos reventado bastante. Venga, unas baterías, ahí está. Entonces ahora podemos hacer así. Y le damos a Petro. Y le damos a Petro. Y le damos de nuevo a... ¡Anda! La batería 9 voltios me ha estropeado el... ¡Qué pena! Vamos a poner eso ahí. Sad Bombs no me ha salido, qué pena. Bien, como podemos entrar y salir todas las veces que queramos de la sala del demonio, vamos a hacer así. Joker. Pues un ítem de Guppy, nos llevamos. Ok, pues nos vamos de aquí, ¿no? Yo creo que sí, que hemos acabado. Vamos a recoger esto, bueno, un par de bombas, vamos a poner eso ahí, por si sale ese Magic Mushroom, que queremos que salga. ¿Qué es esto? Multiplicar monedas, no lo queremos. Nos llevamos esto así, Petro. Venga. Que por cierto, un suscriptor me dijo por Twitter que es Petro. Y me ponían en el tweet que su vida había cambiado completamente desde que se había dado cuenta. Es cierto, yo lo he llamado Petro siempre, no Petro. Así que intentaré... Lo seguiré diciendo mal durante un tiempo, pero estoy seguro que me acostumbraré a decirlo bien. Venga, hombre. Ahí está, que solo hacemos 4.000 de daño. No es para tanto. Ahí está. A ver, venga, quiero salir. Por aquí hay un par de saquitos. Nada, no hay nada demasiado interesante. Por ahí no hay nada. Bien, queremos ir un momento a la sala de boss. Por si acaso hubiese algo. Es verdad, las rocas con cruz que encontremos estaría bien romperlas. Por si conseguimos un aumento de daño. Que no necesitamos. No, pero a ver, estaría bien. Estaría bien el conseguir un aumento de daño. Porque cuanto más grande tengamos las lágrimas, más divertido es esto. Bumbo ya lo tenemos a máximo nivel. Ya sabéis que Bumbo cuando tienes a máximo nivel suelta pickups, pero también ítems. Entonces eso está interesante. Eso significa que en cualquier sala podríamos conseguir ítems. Además luego después pone bombas también y eso está gracioso. Vamos a ver un momento qué es lo que hay en la sala de... Aquí. Nada, ¿no? Una runa. Una runa de Petro. LOL. Cracked Dice, ojo, nos lo vamos a llevar. Nos ha salido el trinket que os comentaba antes que quería. Nos lo vamos a llevar. Bien. Vamos a ir por aquí. Oh, The Fallen. A ver qué nos sale. Vale, podríamos entrar aquí primero, así que podemos entrar aquí primero. Dios, quiero cogerlo todo. Vale, vamos a recoger esto. Madre mía. Nos convertimos en el Leviathan. Y por aquí, sinceramente, deberíamos de pillar
¿Hacemos reroll? Venga. Eso sería Guppy, pero no me apetece Guppy. Succubus estaría bien, a lo mejor, ¿eh? Lo mismo deberíamos de conseguir unas cargas y hacer más rerolls. Es que no sé si cogerme Brimstone cuando salga, la verdad. Sería divertido ir con Brimstone. Es que no me ha salido ni doble, ni triple, ni cuádruple disparo y eso me da mucha pena. Me da mucha pena. Entonces no sé si sería divertido del todo. Vamos a pillar este que no lo he pillado nunca. Tenía que pillarlo en algún momento, así que genial. Y nos vamos. Ok, vámonos, 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 vámonos. Venga, Dunk Depths 2. Dios mío. ¿Cómo estamos aquí a estas alturas? ¿Cómo lo hemos logrado? Venga, vamos a darle aquí. Sinceramente me apetece ir al Joker. Vale, vale. Y vale. Pues nada. Vamos a ir por aquí. Nada por ahí. De lujo. ¡Eh! No, quiero mi Swarovet Penny. Y mi Cracked Dice. No vamos a tener ningún problema en ningún momento, de rerolear. O sea, el Cracked Dice lo que hace es que cuando nos golpeamos tiene un efecto de cualquier dado. Lo cual está interesante, pero que lo que os digo, no vamos a necesitarlo. Vamos a dejar que las arañas maten a los enemigos, porque no me gusta ir con 10.000 arañas. Vamos a dejar que las arañas hagan su trabajo. ¿Qué tenemos aquí? Nada, por desgracia. Y vamos a ver por aquí qué tenemos. Ok. Nada por aquí. Vale. Por aquí tampoco veo nada. Fijo, ya me habré pasado una roca con cruz, pero es que no las veo. ¿Puede molar? No está mal, pero no me gusta mucho. Venga, pues entramos aquí. Ok. Vale, quiero hacer una cosa. A ver si ha funcionado. No, no ha funcionado. No pasa nada. He cogido de negative y quería ver si podía coger también Polaroid, pero no hemos podido. No pasa absolutamente nada. Nos vamos, venga, womb. Womb, 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 womb. Womb 1. Vale, pues para arriba. Ok, 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 ok. Vale, por aquí tenemos un boss. Bien. Vamos a ir por aquí. Bien, 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 bien. Ok, por ahí tenemos todos. Ahí está de boss. GG. Venga, pues aquí le damos a esto. Y ya no hay nada más, ¿no? Vale, pues le damos al Joker. El Mouth of the Void me gusta mucho, así que lo pillamos. Además es un aumento de daño, por lo que hará las lágrimas aún más grandes. Y nos vamos. Sí. Vale, buen suelo, buen suelo. Ok, tenemos un dado por ahí, lo cual estaría interesante. A lo mejor pillarlo. Bien, vamos a ver qué hay en el dado. Un 1, me cambia la build. Esto podría grasear perfectamente. Vamos a darle al Petro. No, no se ha ido nada. No quiero rolear muy build, la verdad. No me apetece nada. O sea, voy contento con lo que llevo y listo. Cáncer. Vamos a recogerlo porque esto haría que disparemos aún más y va a ser ya bastante alocado. Me gustaría conseguir alguna carga. ¡Anda! Que me han que me han pillado. No me he dado cuenta. Vale, a ver si pudiese por aquí conseguir una carga. Ahí está. Pillamos las dos cargas que quería. Y la verdad es que no podemos ir al Joker. Vale, roll. World of Babylon lo pillamos. Más daño, más velocidad, más de todo. Bien. Donde caiga, va a morir. Donde caiga, caiga donde caiga, va a morir. Ok.
No sabía que esto cambiaba las runas. Bueno, podríamos irnos con Jera, pero creo que no sería para tanto, la verdad. A ver, que podríamos hacer esto solo por las risas, ¿eh? Solo para que veáis lo poderoso que es esta run. Podríamos hacer esto en un segundo. Y bueno, ya lo imagináis cómo sigue, ¿no? Supongo que soy capaz de imaginaroslo. En algún sitio tiene que estar mi Jera. Ahí está. Podríamos hacer así. Y así. Y la ha liado un poquillo, pero no pasa nada, porque tenemos 1000 petros. Entonces tenemos nuestro petro y nuestro joker. Y hemos tenido suerte en ese aspecto. Vale. Ahí está, lo matamos de un segundito. Aquí no hay nada, ¿verdad? No. Pues vamos para abajo. Recordad que estamos yendo hacia Darkroom. Y recordad que nuestro objetivo es Mega Satán. Tenemos una librería. Voy a intentar disparar una lágrima por sala. Nada, dispara un montón por segundo. Vale. Ok. Es complicado disparar una lágrima por sala, ¿eh? Está siendo difícil, chicos. Estoy intentando esforzarme lo máximo posible. Ahí está. Venga, por favor. Bien. Vale, aquí no tenemos nada. Vamos a darle ahí. Vamos a darle ahí. En serio, me gustaría disparar solo una vez. No 4000. Nada, chicos, es que paso de mirar. Bien. Bien. Ok. A ver qué sucede. Bien, por ahí. Nah, es que cuando lanzamos la torreta es insta-GG, ¿eh? La torreta esta es... es demasiado brutal. Vale. Le vamos al Joker. Y vamos a pillar esto. Y ahora vamos a rerolear, a ver si hay suerte. En serio. Qué mala suerte, no me ha salido Brimstone ni algunos otros ítems de la sala del demonio. Bueno, no pasa nada, chicos. Pues nos vamos, yo creo, ¿no? A lo mejor conseguir un par de cargas por aquí. A ver si hay suerte, sale un par de cargas. Una por aquí. Jera, pues... hubiese estado bien, la verdad. Ahí está. Vale. Ups, me he quitado el Holy Mantle. Nos llevamos Petro, ¿eh? Yo creo que sí. Venga, pues nos metemos por aquí. Nos vamos a Darkroom. Y aquí en Darkroom, veamos a ver qué tal. Vale, no ha salido nada espectacular. Nos... anda, ¿qué me han dado? Vale. Y aquí, pues por desgracia, teníamos... ah, qué pena. Teníamos ahí algo bastante OP. Nada por ahí, nada por ahí. ¿Qué es esto? Petro, otro Petro, ¿en serio? Vale, pues nada, vamos a ganar a Mega Satán. Buah, va a ser insta muerte esto, ¿eh? Vais a flipar. No me voy a mover, ¿eh? Estoy disparando en dirección hacia abajo, ojo, ¿eh? Estoy disparando para abajo, no para arriba. Pero como tengo que rebotar... ¡qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Estoy disparando para abajo, no me estoy moviendo, ¿eh? Es solo que entran en mi campo de fuerza y en mi torreta plasmática y mueren instantáneamente. ¡Di que sí! Y se... vale, ya hemos pasado a la siguiente... ¡madre mía! Estoy disparando para abajo, no para arriba, que es lo que me causa gracia. ¡Madre mía! Pues nada, chicos, espero que os haya gustado mucho. Hemos desbloqueado High Baby y Blue Baby. Muy bien. Ahí está, ahí está. Genial. Y por aquí pues tendríamos a Blue Baby completado. Es creo que la primera Breaking Run que hago gracias a que cojo restock en el suelo número 2 y luego me ha salido justo la blank card. De nuevo, el trinket de generar monedas ha sido muy importante. Hacer breaking runs en tiendas es, entre comillas, fácil,
Pero en Grid Mode es fácil. En modo normal o difícil, las runs de siempre, no es sencillo hacer una breaking run. Y la verdad es que estoy contento de haber hecho una. Siento que haya cuadrado dos episodios seguidos, aunque yo creo que lo habréis pasado bien. Y nada, chicos, espero que os haya gustado muchísimo. Y hasta otra. ¿Sabéis que cuando complete a The Lost y complete a Lilith y recojamos aquí todos los ítems, terminamos el juego? Sí, sí. Fijaros, todos los ítems que me faltan. Aquí uno y en la siguiente página dos. O sea, nos quedarían tres ítems. Ojo, ¿eh? Y uno es de la sala del demonio. O sea, es bastante fácil. Otro no lo hemos desbloqueado aún. Y ahí, ese de ahí, no sé cuál es ahora mismo, pero creo que no debería ser demasiado difícil. Justo es este de aquí. Este de aquí. Pero bueno, muy guay, la verdad.